Ok, el primer corte con la primera cartulina va a ser un corte de 7, 7 de largo, 7 y medio, 7 y medio por 6, que es el largo del sobre. 7 y medio por 6. Y vamos a hacerle las puntuaciones. Yo guardé este, así es como va a quedar al final. Pero guardé este para hacerles la demostración. Vamos a hacer media pulgada la primera puntuación. Y de ahí en adelante, lo que voy a hacer es que voy a hacerlo todo de un octavo de pulgada, un octavo de pulgada, un octavo de pulgada, un octavo, de un octavo, todo hasta llegar a 7, que sería la última marca, porque ya no voy a hacer un octavo, porque quiero hacer media pulgada al principio y media pulgada al final, para que sean las pretinas de aguante al libro. Vamos a doblarlo como acordeón. Una marca, se dobla, una remarcada, el próximo. A lo mejor se hace un poquito difícil doblarlo porque la cartulina es gruesa y los entre marcas que estamos haciendo son bastante pequeños, son de un octavo de pulgada. Yo a este, yo estaba adelantándolo un poquito fuera de cámara para ahorrar el tiempo del video. Y ya les puse yo a cada línea su tape. Luego vamos a ir quitando, esto lo voy a hacer en cámara, vamos a ir quitando cada tape. Y en cada tape va pegado un sobre. Aquí va pegado un sobre, aquí va pegado un sobre, aquí va pegado otro sobre, hasta que los pegamos los 12. Y quedan estas últimas pretinas para pegarlas al sistema de el libro que tenemos acá. Y este acordeón va a quedar en este pedazo. Ok, yo se lo estoy diciendo así, rapidito, pero a medida que lo vayamos armando, ya van viendo y va teniendo más sentido lo que les estoy diciendo. Todo esto va así, en manera de acordeón. Es difícil mantenerlos juntos porque son muy delgados, pero a medida que vayamos poniéndolos, se van juntando. Luego, ok, entonces ahora vamos a tener a trabajar con la portada. La portada igual tomé otra hoja decorativa y la corté otra vez en 6, teniendo en cuenta que se la cortó de esta manera, no es como yo quiero que esté el diseño, pero teniendo en cuenta el diseño, no se olviden porque pierden material así. También tengan muy en cuenta que, por ejemplo, si no quieren, si tienen un material que ya está listo en las orillas, no van a cortarlo a 6 porque este no mide 6, este mide 6 y un poco más. 6 y un cuarto. Entonces, una hoja no les va a alcanzar. Tienen que usar dos hojas o dos hojas diferentes. Tendrían que usar dos hojas. Pero yo voy a usar tape negro de ferretería. Y lo voy a poner alrededor de todo el borde para tapar la vista del cartón. No quiero que se vea esto. Lo voy a tapar. ¿Ok? Voy a hacer eso. Y al poner ya este ancho de tape en todo alrededor, pues 6 me alcanza porque va a quedar un borde negro decorativo. Va a ser ese borde negro allí. Sí, eso lo vamos a hacer. También corté una pieza de 6 y un cuarto de largo vertical y 5 de ancho para hacer el lomo, para hacer el lomo de esta forma, y el papel ya quedaría aquí. Ok,
Entonces lo corté de 5 pulgadas para hacer de esta manera. ¿Dónde está? Aquí está. 5 pulgadas de ancho y 6 y un cuarto de largo. Lo pones y a la 1, a las 2 marcas, lo volteo a la 1 y a la 2, a las 2 marcamos otra vez y este, este aquí. Remarco acá y remarco acá y viene quedando el lomo. Entonces van a ser dos piezas de esta, una para la parte de afuera y una para la parte de adentro. ¿Ok? Entonces van a ser las dos hojas que guardamos, el papel que más nos gustó para decorar. Se van a cortar otra vez a 6 para decorar por fuera. Y dos más, dos mitades de 6 para decorarlo por dentro. ¿Ok? Entonces.